Muy pero muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a La Cantera TV, primer y único programa dedicado a las divisiones inferiores, tanto de Newell's como de Rosario Central. Como siempre, como todas las semanas, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como La Cantera TV, en Twitter como Cantera-Ros. También tenemos cuenta de Instagram, Cantera-TV, donde subimos diferentes recortes de nuestro contenido. Y por último, si querés ver todos nuestros programas completos, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, La Cantera TV. Continuamos sin actividad en lo que respecta al fútbol juvenil. Por otra parte, el fútbol profesional ya ha vuelto a los entrenamientos, por lo tanto, se espera que dentro de poco, ojalá, la situación sanitaria se vaya normalizando y pueda volver la actividad dentro de los más chicos. En el programa del día de hoy estaremos dialogando con Julio Luquez, jugador de la reserva de Rosario Central, sobre su presente y su carrera como futbolista. Ahora, si les parece, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. En los bares y restaurantes, ¿van siempre con reserva previa? ¿Se lavan las manos al llegar y al irse? ¿No son más de 6 por mesa? ¿Mantienen distancia de 2 metros con otros clientes? ¿Al elegir menú, optan por uno que no se comparta? ¿Usan cubreboca el mayor tiempo posible y nada de tocarse la cara? ¿Jamás comparten cubiertos, salero ni servilletero, no? ¿Ah, estornudan y tosen en el pliegue del codo? ¡Esa! Arriba Cuidar, Municipalidad de Rosario. UTGA Rosario, Presidente Roca 1035, teléfono 449-0817. Comunicate a través de nuestras redes sociales. Facebook, UTGA Rosario. Instagram, UTGA Rosario. Twitter, @UTGRR. UTGA Rosario, siempre junto a los trabajadores. Transición 1. Bicicletas, skate, patines, triciclos, todo para natación. Tres sucursales. Presidente Roca 1373, Presidente Roca 533 y Corrientes, esquina Ituzaingó. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Doctor Balbi, Emergencias Veterinarias, las 24 horas, 0341-155-9751-08. Riquieri, 1033, 438-2330, www.doctorbalbi.com.ar. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla, la democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Tag del coronavirus. ¿Usás cubreboca siempre? ¿Reiterás el lavado de manos? ¿Y la distancia social? Y acordate, estas próximas semanas son clave. Todos los encuentros que se puedan evitar, es mejor dejarlos para más adelante. Arriba Cuidar, Municipalidad de Rosario. Segundo bloque de La Cantera TV y te comento que estás a un solo clic de distancia de obtener todos los productos que necesitas en Digital Sport. Mirá. Digital Sport. Shopping online. Artículos deportivos y de moda. A un solo clic y con envíos a todo el país. Uno, dos, dice así. Digitalsport.com.ar. Y ahora sí, estamos en comunicación con Julio Luquez, jugador de la reserva de Rosario Central. ¿Cómo estás, Julio? Un verdadero placer tenerte acá con nosotros. Hola, buenas tardes. Todo tranquilo. Ahí, ¿cómo está todo? Bueno, Julio, primero que nada, antes de empezar a desarrollar un poco acerca de tu carrera, ¿cómo estás viviendo toda esta situación de la pandemia? Sí, tranquilo. Yo ahora estoy en casa de mi novia. Yo soy de San Nicolás de los Arroyos y como no me estoy pudiendo quedar en el hotel de Central, vine para acá a terminar de recuperarme la lesión. Así que de entrenamiento a casa y por ahí hasta el día. Hacer los mandados, nada. Bueno, dijiste que te estás recuperando de una lesión, sufriste una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda ya por septiembre, octubre del año pasado. ¿Cómo te encontrás actualmente? ¿Cómo va todo ese proceso? Ya estoy entrando a los 9 meses de la operación, así que hoy me vio el doctor, me dijo que estoy muy bien y estamos esperando un poco más, nada más. Se atrasó un poco por esto de la pandemia, pero ya estoy perfecto, me siento muy bien para volver. Y en general, tanto vos como tus compañeros, ¿cómo llevan toda esta etapa, este tiempo tan largo sin jugar al fútbol, sin entrenar, estando mucho tiempo también encerrado? Me imagino que es algo muy extraño. Sí,
sí, para nosotros jugadores sí, como para mucha gente, se hace muy extraño. Después me empezaron a mandar los trabajos, ahí nos distraíamos un poco con el entrenamiento en casa, pero obviamente no es lo mismo, así que se extraña muchísimo. Pero bueno, hay que cuidarse, hay muchas cosas por perder, así que lo más importante es la salud y seguimos cuidándonos. Julio, ya para que la gente te conozca un poco más, contame un poco acerca de vos. ¿Cuántos años tenés? Me dijiste que sos de San Nicolás. Yo tengo 17 años, sí, soy de San Nicolás de los Arroyos. Vine a los 12 años a la pensión y desde ese entonces estoy en el club. Bastante años está dedicado. ¿Sos el único de tu familia que se está dedicando al fútbol o tenés algún pariente, padre, primo que ya jugaba? No, mi tío en su momento sí, ya ha pasado por esto de la pensión, estuvo en Boca, pero por el momento ahora soy yo solo, familia. ¿Y cómo fueron tus primeros años como jugador? ¿Dónde empezaste antes de llegar a Central? Y yo de un club de barrio, Central Norte, que queda ahí cerca de mi casa, salí de ahí, hice algunas pruebas y ya me quedé acá en el club. De quedar rápido y ya me vine a la pensión. Me contabas 12 años, así que ya hace bastante que estás en Rosario Central. ¿Cómo se dio tu llegada? ¿Qué recordás del día en el que empezaste a jugar en Central? Y a mí me citan para una semana de adaptación. En esa semana entrené bastante. Me vieron bien y me citaron a jugar a un torneo en el que salimos campeones. Bueno, eso me ayudó mucho a poder compartir un poco más con mis compañeros. Así que me pude adaptar rápido y ya estamos todavía partiendo. Y en particular, dijiste que tuviste que venir a vivir a la pensión. ¿Te costó esa adaptación a la ciudad, por ahí, a estar por ahí lejos de tu casa, o no? De chico no, me cuesta ahora más de grande, porque cuando era más chico lo único que quería era entrenar, viste, jugar a la pelota. Ahora de grande tengo hermanita, viste, tomaba un poco más de conciencia las cosas que dejás de lado, los cumpleaños, ver crecer a mi hermana. Ahora me cuesta un poco más que cuando era chico. Me extraña mucho. ¿Tenés hermanos? ¿Cómo está conformada tu familia, Julio? Yo, mi papá, mi mamá y tengo dos hermanas más. Yo soy el más grande. Una de 14 y una de 2 años. Imagino todos ellos siempre que pueden en algún momento a verte jugar, a seguirte bien de cerca. Sí, sí. Cuando no trabaja mi viejo, estaban ahí apostándome. Bueno. Ya. Hablando un poco más de lo futbolístico, ¿en qué posición jugás? Yo juego de 5 de volante central. Me animo a jugar en cualquier lado, pero ahí es. ¿Y siempre jugaste de 5 o de más chico por ahí jugaba en otra posición y fuiste cambiando? No, desde siempre juego en el medio. A ver, dentro de lo que es la posición del volante central, características que vos tengas para que por ahí la gente tenga un poco más presente. Y yo soy bastante recuperador, juego simple, recupero y se las doy a lo que saben. Me animo por ahí, pero soy más corredor, recuperador ahí. Cuando voy a jugar los de adelante. Cuando me puse a investigar un poco acerca de vos, me enteré que sos de meter bastante, ¿puede ser? Sí, meto bastante. Por ahí se me va un poco la mano, pero bueno, ya lo estamos controlando bastante. Y por otra parte, ¿qué cuestiones de tu juego? Todavía tenés muchísima trayectoria por delante. ¿Te gustaría mejorar o decís por ahí estoy medio flojo en esto? No, y eso todavía lo estoy mejorando. ¿Cómo se dice? El nerviosismo, ¿viste? Los impulsos, eso me cuesta controlarlo bastante. Después sí. La zurda tendría que mejorar, pero lo que más me cuesta es los impulsos. Sos un jugador temperamental, se podría decir. Sí, muy temperamental. ¿De esos que se enoja fácilmente? Sí, se podría decir que sí. Enojo bastante rápido. Julio, imagino que en todos estos años en Central habrás tenido varios técnicos. ¿Hay alguno o algunos que te hayan marcado a vos? Y a mí me marcó mucho Ricky Alberto, fue quien estuvo de ayudante con el Kili. Cristian también, fueron dos personas que más allá de lo futbolístico
tienen un carácter que me hicieron entender muchas cosas que por ahí uno no las entendía. Que más allá de lo futbolístico me ayudó un montón. ¿Desde lo humano te ayudaron bastante? Desde lo humano, y los dos jugaban en el medio campo y me ayudaron un montón de cosas. Que hay que ser mucho más simple, por ahí a mí me gustaba tener más la pelota en el pie, gambetear y estas cosas que en el medio campo no se puede, y ellos me ayudaron a entenderla mucho. Dentro de lo que es tu trayectoria, jugaste el año pasado por Copa Santa Fe, tuviste la posibilidad de jugar un encuentro. ¿Qué recordás de lo que fue esa jornada? El ambiente, la gente que nos apoyaba mucho a nosotros, el cuerpo técnico que nos ayudó un montón porque era un partido importante, nosotros éramos todos chicos. Yo era más chico, tenía 16 años y es un marco hermoso. Para lo que no me tocó pasar esto mucho, después tuve la posibilidad de entrar y la verdad que fue una sensación muy linda. Tenía a mi papá apoyándome ahí afuera, así que un muy lindo recuerdo. ¿Cómo viven ustedes por ahí, los más chicos? Me dijiste que tenías nada más 16 años, jugar en un ambiente así, por ahí en un torneo donde jugaban contra jugadores más experimentados, ¿sentían la presión o lo disfrutaban? Y yo, con mis compañeros que tenía al lado, a Leandro Iglesias, lo disfrutábamos mucho, porque este ambiente en el que prácticamente yo con él nos criamos, teníamos ganas de entrar y comernos la cancha. El año pasado te ganaste un lugar en la reserva, jugaste 4 partidos como titular. ¿Estabas en tu mejor momento por ahí cuando lamentablemente sufriste la lesión? Sí, me sentía en mi mejor momento. Pero bueno, son las cosas que tiene el fútbol. En particular, me imagino que habrás tenido muchísimo apoyo por parte del club cuando ocurrió ese hecho. ¿Cómo lo llevaste por ahí los primeros meses? Sí, el club me apoyó mucho. La verdad, me costó bastante, porque siempre fui un jugador que si me lesionaba volvía muy rápido, y levantarse a la mañana y saber que no vas a poder entrenar, que llega el fin de semana y que tampoco vas a poder jugar, se pone muy triste. Los primeros meses me costaron bastante. Después, con el tiempo, lo supe llevar, pero me costó mucho. Antes me comentabas que el Kili era uno de los técnicos que te había marcado. Ahora ya técnico de la primera, ¿cómo es él como entrenador, vos que lo tuviste ahí bien de cerca? Y Cristian, conmigo fue una persona que me apoyó muchísimo. Lo pude tener muy de cerca, me ha corregido muchísimas cosas futbolísticamente, como extra futbolísticamente, así que muy bien. Te apoya muchísimo, Cristian tiene eso, que te apoya muchísimo, te ayuda a sacar lo mejor. ¿Y cómo viviste vos en lo personal que lo hayan elegido para dirigir la primera de Central? Y es algo que él lo hablaba, que lo tenía en mente. La verdad, muy contento, porque además los chicos, más chicos, tenemos la ilusión de que un día poder tener la oportunidad de estar ahí arriba. Eso te iba a consultar. Ahora, entre ustedes, los más chicos, ¿ven posible que tengan más oportunidades de jugar en la primera? Algo que por ahí antes no era tan común. Sí, la verdad que sí. Ya se empieza a notar por los juveniles que están ahí con el plantel. Porque Cristian cree mucho en los jugadores del club y él nos apoya muchísimo. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con...? ¿Tuviste la posibilidad de hablar con alguno de los chicos que ahora van a empezar a entrenar con la primera? Sí, hablé con los chicos, muy contento, la verdad que yo también muy contento por eso. Por otra parte, cuando uno continúa desarrollando tu carrera, en el año 2018 fuiste a una gira en México, ¿puede ser? Sí, fui a una gira en México muy linda, perdimos la final. Bueno, contame un poco acerca de eso, porque me imagino, para un chico tan chico, ir hasta otro país a jugar un encuentro debe ser sentirse cerca del profesionalismo, en parte. Sí, la verdad, muy lindo. Yo no había viajado nunca en avión, así que imagínate, estaba más contento que en arriba un castillo. Y jugaron partidos contra equipos del exterior ahí también, ¿no? Sí, jugamos contra el equipo mexicano y la final la perdimos por Cali.
Y en general, ¿cómo era ahí el ambiente, el día a día, la concentración? Era medio raro, ¿viste? Porque allá desayunan tarde, comen más tarde también, así que nos tuvimos que acostumbrar a cosas que por ahí no estábamos tan acostumbrados. Al calor, un calor terrible. Me imagino que desde el cuerpo técnico le bajaban también las normas de convivencia, los horarios. Sí, sí. Encima teníamos la pileta, en el hotel, ¿no? Pero todo muy controlado. La gente también, en el lugar que estábamos, muy buena, muy respetuosa. La verdad que muy lindo viaje. El año pasado, aparte de jugar en reserva y la Copa Santa Fe, que ya lo hablamos, también jugaste en la quinta división de Iván Potepán algunos partidos. Una división a la que realmente le fue muy bien. ¿Cómo veías a ese equipo en general? Muy bien, Iván es un gran entrenador, yo nos tenía bastante cortito, había un equipazo, la verdad que un equipazo fue en la final, muy buen equipo. Ah, sí, ya la mayoría están en reserva. Claro, hay varios chicos que están ahí jugando. ¿Los tenía cortito, Iván? Sí, a mí tenían cortísimo. ¿Por qué a vos en particular? Sí, porque las veces que me han echado con él. Que se controlaba bastante. Justo tuviste la mala suerte que te echaron siempre con él. Que me han echado alguna vez con él, sí. La más fea que me han echado me echó con él. Y en particular jugaron la semifinal con Estudiantes, no pudieron avanzar después de una fase regular donde no perdieron ningún partido. ¿Qué cree que le faltó para poder salir campeón a esa quinta división? Y yo a la semifinal me tocó verla afuera porque ya estaba operado, pero creo que un poco de suerte, ¿no? Porque generamos, estuvimos bien, no quiso entrar por ahí la pelota. Creo que es un poquito de suerte. Estar más fino en el último toque. Julio, vos en lo personal, ¿sos de mirar fútbol? ¿Te gusta? ¿Qué fútbol mirás si es así? Sí, sí, me gusta mirar fútbol, miro bastante. Por ahí, lo que es España, Italia, Inglaterra, me gusta mirar mucho. Y si tuvieras que elegir una liga para irte el día de mañana, ¿cuál sería? Inglaterra me gusta mucho. La más competitiva. Por otra parte, ¿referentes que tengas en tu posición? ¿Jugadores que por ahí sigas? Y Javier Mascherano, pues, lo veo desde muy chico. Él es diferente, más me gusta. Uno que raspa también y bastante, más allá de que juegue. Sí, mete. Leo. Y de cara al futuro, Julio, ¿cuáles son tus objetivos? Estar, ¿cómo se puede decir? Bien, digamos, para la vuelta. Rendir cuando me toque rendir. Y esperemos que el día de mañana poder estar en el plantel profesional, pero ahora me toca estar de nuevo, para pelearla de nuevo, así que lo que me estoy proponiendo es volver bien, estar bien de cara al partido cuando me toque. ¿Un sueño que tengas dentro de lo que es tu carrera? Debutar en el club central y más adelante ojalá estar en la selección, que es el sueño que todo jugador quiere tener. Julio, ya para cerrar, si le querés mandar un saludo a amigos, familia, novia, lo podés hacer ahora. Quería mandar un saludo grande a mi familia, que ahora hace bastante tiempo que estamos lejos y decirle que los extraño mucho. Julio, muchísimas gracias, te agradecemos este tiempo y ojalá que te termines de recuperar bien de la lesión y la pelota pueda volver a rodar pronto. Muchas gracias a usted. Ahí estaba Julio Luque, jugador de la reserva de Rosario Central. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos en La Cantera TV. Al cubreboca. ¿Lo usás siempre tapando la nariz, la boca y el mentón? ¿Lo lavás seguido? ¿Y lo usás bien ajustado? Si ves a alguien que lo tiene mal puesto, ¿te animás a decirle algo? Arriba Cuidar, Municipalidad de Rosario. Patea, gambetea, frena, corre, salta, conecta, entrena. Sports 78, Rosarino por Deporte.
Comblin GNC, Centro de Conversión a GNC. Uriburu 1465, teléfono 465-8604. Comblin GNC, una solución para cada necesidad. Transición 1. Bicicletas, skate, patines, triciclos, todo para la natación. Tres sucursales. Presidente Roca 1373, Presidente Roca 533 y Corrientes esquina Ituzaingó. Utria Rosario, Presidente Roca 1035, teléfono 449-0817. Comunicate a través de nuestras redes sociales: Facebook Utria Rosario, Instagram Utria Rosario, Twitter @UtgraR. Utgra Rosario, siempre junto a los trabajadores. Óptica López, San Martín 3241, teléfono 482-0394. Nuestro horario, de 9 a 12.30 y de 16 a 20 horas. Óptica López, lo invitamos a ver mejor. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, nueva sucursal, Dorrego 1042, de lunes a viernes, horario corrido, de 9 a 19 horas, sábados, de 9 a 13. Consultorio y Pet Show. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Estamos llegando al final de esta nueva edición de La Cantera TV. Nosotros, como siempre, nos volveremos a encontrar en esto que es el primer y único programa dedicado a las divisiones inferiores de Newell's y de Central. Hasta la próxima.